Buenos días, Puerto Rico. Buenos días, mundo. ¿Te dieron gracias a Dios el día de hoy? Dale, estás a tiempo. Te voy a enseñar algo sorprendente, algo que te va a dejar, pero con las... Te voy a decir con las patas, pero no son las patas, con la boca abierta. Te coja aguana y te pase por la piedra. Eso es lo que estoy pensando. ¿Qué estoy pensando? Órale, órale, buey. ¡Échale! Mira, mira. Deshilado el pantalón, deshilado. Carlito, tú haces squat, ¿verdad? Uh-huh. No. Mira. Ah. Pero bien feo, ¿viste? Bien feo. Parece si no se pasa con el front. Parece al pollito ese de... O sea, que te vas a comprar conmigo. El pollito este de que estaba con Sandra Saiter y eso. Gito, con... Gito. Te parece al pollito Gito. Quedó bueno. Está bueno. Dale, güey. Órale, güey. Oye, que va para México en el día de hoy. Huele, a ver. Huele a tequila. No, bebé. Sí. Este va a perder el tiempo para allá. Apesta agave. Agave lo que apesta. Agave. Miren, miren, miren esto, miren esto. Miren esto, miren esto, que llevo, Moni. Bueno, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Nosotros, o sea, la tertulia. ¿No? Buenos días, Puerto Rico. Buenos días, mundo. Se repite la historia. Se repite la historia. Buenos días, Puerto Rico. Otra vez. Te falta tú, buenos días, Puerto Rico, porque imagínate. Sácala a bailar. Esa no lo habíamos dicho, fíjate. Se está acabando el año. Yo creo que este es nuestro, no, no, nuestra penúltima tertulia. Bueno, nuestra última tertulia juntos. Uh-huh. Uh-huh. Eso sí. No. Da una veleita, antes que te vaya. Engrámpala. Ahí. Engrámpala. Espera. Un saludito a todas esas fans. De México. Ayer en el video de la... Ya estarán hablando estos dos. De la lechonera. Me está enseñando el mensaje positivo que va a decir ahora. Dale. Los mejores deseos y regalos de la Navidad no son los juguetes, son las personas que están contigo. Pero tú hablaste de eso ayer. No. Sí. No, hablamos de lo dijiste. Pues no, exacto, de otra manera. Las mejores cosas que están debajo del árbol son los que están alrededor. No, pero es que no regalos son, hecho, oye, pero no son los juguetes. No hablamos de juguetes, pero ese es el problema. Tú dañas. Hay que, y que está debajo de los árboles. Y toda la gente está debajo de los árboles. Y es verdad que estamos. ¿Qué está debajo de los árboles? ¿Qué está debajo de los árboles? Tierra. La raíz. Tiene un punto, ¿eh? Tipo. Soy tan calido. Sí, no, está brutal. Exacto. ¿Cómo el tipo? Y dije el árculo. ¿Qué es hidárculo? Búscalo en Google. Wow, es tan amplio. Tiene varias definiciones. Hidárculo. Wow. No podemos usar otra. No, lo que pasa es que hay niños viendo la tertulia. Saludito al único que tenemos confirmado. Saludito a Ignacio, allá en Bayamón, que es el que ve la tertulia. No sabemos si hay más. Hay además de Carlito. Ignacio. Uh-huh. El hijo de Mari Carmen. Le enviamos un cumpleaños feliz una vez. Ok, felicidades. No, todavía no cumpleaños. un seguidor fiel, Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez nos sigue toda la mañana y él me recuerda a mí también si le di gracias a Dios. Y a mí, por ahí, vos no escribes. No, escribe todos los días. Todos los días, sí, días, sí, siempre escribe. Ah, verdad. Siempre escribe. Sí, no, yo pensé que era yo nada más. No, ya no. Pensé que era mí nada más. A mí Instagram también. ¿A quién? Tú no tienes nada de eso. Yo no tengo... No, pues no tiene la edad. No, pero Jorge, de verdad, estamos súper agradecidos de ti, que todos los días escribe, y Luis también escribe todos los días. Luis de Jesús escribe todos los días también. Un saludito a... A tu mamá. No, a mi mamá, que está subiendo fotos para todo lo que da. Se cree una diva. Saludito a Jeffrey Mojica, un saludito, estamos locos por eso. ¡Ah, el que murió! Ya, no va a haber, de verdad. De verdad, lo le diste picota. Ayer lo baneé porque de verdad que es que, oye, es un top contra, fan. Hoy yo que quería darle saludos. Sí, oye, bueno, puede ser que lo vea, puede ser que no esté viendo. Que todos los días tenía uno de los que tiene un comentario negativo. Ah, de verdad, qué bueno. Y no nos molesta los negros, pero es que todos los días lo veo. Sí, ya. Entonces, como no era un comentario, simplemente era un...
Un emoji de mal gusto. Sí, así que póngase en palo suyo si está en sí, esa. Sí, ya de verdad, mira, pues mira, de verdad, lo baneé porque es que... No, se quedó con el 2023. Gracias por nada. Dice Carlita. Así sí. Que si usted... De hecho, nosotros tenemos un freezer. Yo espero que tenga garantía. Es con Berrío. Oye, esa esquinita es dura, ¿viste? Por eso estoy llevando el freezer. Saludos y buenos días a Xavier Torres. Debidamente saludado. Está bien, pronto estaremos por allá de nuevo. Y te llevo las otras 25 libritas. Wow. Ah, es que es verdad que ya la gente no escucha. Sí, pero eso es cerilla, lo que tienes ahí es cerilla. Ah, wow. Pero sé que no vivo. Si eso no es. Carlito, ¿cómo está? Carlito, cuéntame qué hora vas a ir para. Se va a las 5 de la tarde. Lo dijo ayer. ¿Va a parar en casa antes de irte? No, obvio. Tiene que ir a casa. ¿Cuándo tú vas hoy? ¿Cuándo tú vas hoy? A trabajar. Sí, pero va para el área oeste. Todavía estoy decidiendo. No, pero para tener una idea, para saber el tiempo que tiene Carlito. A San José. A Cupey. Ahora de aquí también. Por el servicar a la farmacia. No vaya a la farmacia. El servicar a la farmacia. Este lado, hombre, yo. La casa de la mamá del lechero. ¿De quién? Del lechero. A Corozal. A Corozal. A Corozal. Tengo que subir a Corozal un momento. Porque está en Corozal. No quería decir nombre. Yo no quería que dijera el nombre. Con capacidad. Entrar un saco de eso y meterle otro saco. Y está aquí, Carlito, porque no se nos vaya de nuevo. Exacto. Así que pendiente que no venga sondo. Tenga un Carlito cerca a usted. Tenga precaución. ¿Qué más tenemos para hoy? Bueno, pues hoy de verdad, ayer me sorprendí. Yo pensé que él. ¿Así? Así, me quedé. No, porque de hecho estábamos hablando el hecho de que... Qué brutal, ¿verdad? Oye, no, ayer se... La comida completa se vendió como a las 5, 5 y media de la tarde. O sea, nosotros no... Era si quieres estar para Carlito, dápalo. A las 4 casi no había. Sí, entonces la gente venía como quiera y se llevaba todo lo que estaba en el Steam Table. Todo lo que estaba en el Steam Table. 30 libras de presión. Entonces, mientras nosotros hablamos con ustedes, yo no he hablado. Bueno, pero él está hablando contigo y obviamente... Yo te estoy escuchando, se vendió todo y la gente se estaba llevando todo lo que estaba en el Steam Table. Hermano, se llevaron hasta la caja registra ahora. ¡Asalto! ¡A un asalto navideño! ¡Asalto! Se llevaron las botas, se llevaron todo. Sí, ahora el que venga a saltarse se llevará la TH porque ahora ya la gente no tiene efectivo en el bolsillo. ¿Tú no estás fijado en eso? Yo no ando con efectivo nunca en los bolsillos. Yo siempre ando con un amigo mío. Y Noemí me dice todos los días, debería andar siempre con 200 pesos. Y es como que me urge. Es como, ella sí. Pero es que lo que pasa es que lo veo en la cartera y me... Yo no ando con efectivo, yo ando con Prieto. Ya no anda así. Con el monito de American Express. Con el monito de American Express. No, pero de verdad, o sea, el efectivo eventualmente va a desaparecer. ¿Sabes que en Australia, para el 2024, hay un plan de que todo se va a convertir a digital? El efectivo va a desaparecer, tú lo ves aquí mismo, que esto es un negocio que antes, como que, obviamente yo no tengo que estar hablando de esto, pero antes corría mucho efectivo, ya no corre efectivo. O sea, de 10 clientes, uno paga en efectivo. Uno paga en efectivo y los demás son en tarjeta. Mira, estando en uno de mis viajes, Noemí, espero que no vea la historia de hoy. Pásame la roja. No, la thank you. Voy a uno de estos lugares a comerme unos hamburgues, a ver un deporte, pero resulta que había gente bailando allí en un tubo. Yo en eso no me meto. Chínate, claro. Entonces, me vienen a ofrecer un baile y yo uso la excusa mía. Es que no tengo cash. Me dice, no, lo puedes enviar por ATH móvil. Y sacó el QR code. Allá no hay ATH móvil. ¿Dónde no hay ATH móvil? Allá por donde tiene Celle. Tengo Celle también. Ah, él no sabe de eso. No sabe de eso. ¿No tienes Celle? ¿Tú tienes Celle? ¿Tienes o no tienes Celle? No tengo, yo tengo cuenta de Estados Unidos. Cálmate, no tiene que ponerte Celle. No, soy el Frenchie.
Dame un teléfono que ya es miércoles. Hoy es miércoles, mitad de semana. Lo último que conté fue llevaba peseta. ¿Cuándo fue llevaba peseta? El diplomático, ¿cómo se llamaba? La del Loki, ¿cómo era que se llamaba? Loki se ve. Ah, sí, sí, pero la que el cigarrillo. No sé, Mire, si quieren hacer menos fila en la lechonera, vengan hoy. O vengan a esta hora. O vengan a esta hora. Vengan a esta hora y pásenla bien. Ni el cano ha llegado. Lechontuwow.com antes de que se apague la página. Así que aprovechen. Sácala a bailar. Buen día.